Bueno, atención, atención. ¿Qué pasa? Vamos a mirar a Abril en Twitch de Paypax. Hola. ¡Ey! ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás? Sé que estoy llegando tarde, pero no los iba a decepcionar. Decían, bueno. Abril fue un gran mes en el que pasó de todo un poco. ¿Banca chat? Es esa. Concho intentó hacer timings. Ya está viniendo, sumo, ya nada. Nada tocan el timbre. Solo mi corno me salen esas cosas, boludo. Me chupa bien la p... Y Momo estuvo raro. Te iba a nombrar los ejércitos. Para Momo, vos sabías que yo no pruebo comida, ¿no? Pero vas a probar esto. El LOL fue muy importante. No, tuvimos reacciones especiales. Reaccionamos al pete de Wanda, si quieren. Algunos ¿qué? Empezaron el gimnasio. Oh. No, se la dio. Y otros empezaron a streamear. Sepan entender que es mi segundo stream. Que creo que lo estoy llevando bastante como la gente. Algunos la pasaron mal. Las boludeces las sacamos. Bolude. No, 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 y no. Y otros se fueron decepcionados. ¡Sí, que te he pateado! Bueno. Fue un gran mes. ¿Qué? Yo te chupo la pizca. No. Eso es un montón. Si no aprendes, ¿quién pudiera que te lea el Dibu? En Twitch Argentina 2023. En abril pasaron todo tipo de cosas. Tuvimos nuevas ediciones de Maestro Navajas y también de Fernet con Grego. La Esquina anunció su nuevo show en vivo, que fue todo un éxito. Tuvimos un torneo de fútbol tenis organizado por La Pradera. Y Coscu y Yelao se siguen entrenando para la velada del año. ¡Buena, Martín! Conectó. Oh, no. Además fue Pascuas y, como todos los años, Brunenger salió. ¡Ay, God! No vi eso. Hasta la próxima. En este mes también empezó el Soy Mamón Challenge organizado. Era Soy Mamón. Que tiene más participantes y mejores premios que nunca, y ya nos dejó momentos icónicos. ¿Me bañaron? Esta cuenta fue. No, ¿qué pasó? De mayo. ¿Por qué? Además, el chavo volvió en forma de representar mal. Coco, saca el LOL que lo representás mal. ¡Para! Dabo, sacate esa campera que la representás mal. Pero si es amarilla, flaco. Facu, sacate ese buzo que lo representás mal. ¿Cómo lo represento mal? Voy a chupar un huevo. Sacate el chat de la pantalla, lo representas mal. Bueno, pero la foto con tu hermana la represento bien. Deja las matemáticas que las representas mal. Ay, no, pobre. Pobre la profe. ¿Cómo le van a decir eso? Estás mal. Sacá este video que lo representás mal. Facu, USA 21. Sacame la poronga del. Sacate esa gorra de Adidas que lo representás mal. Eso chiste. A mí no. Jones, sacá la calculadora que la representás mal. No. Ese mensaje no lo elimines. Al sorete este, que lo único que hace es replicar un mensaje en forma de chiste. Porque no sos pará, creativo, pará, no calma, sos inteligente, calmate, no sumas para flaco, nada baja en ningún canal. Sos un bot que solamente te dice boludeces y que solamente me sirvió para romperme los huevos. Te voy a vetar por condenado sorete. Abril fue un gran mes. ¡Clutch! Brunenger hizo de las suyas. ¡Cuotas de Rodríguez, fan! Ninguno lo conoce a Bruno. Infra usó Twitter. ¿Por qué si yo entro al Twitter, que nunca me abre el inicio, veo un Dogecoin acá arriba? No. Pasaron cosas inesperadas. No. ¿Lo vieron? Paren que la tapa mi cámara. Para. Cosas inesperadas. De cara encima. Tire fe. Pobrecito. Te tiro. Y Carre se llevó una decepción muy grande con el detector. ¿Tus papás te quieren? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que me quieren. No quiero jugar más. ¡Ay, amigo, no te quiero jugar más! Además, a lo largo del mes aprendimos muchas cosas. Mejor que Guillermo. A mí me gustaba más a Guillermo. Le dio a Rabarena. ¿Eh? Pero hoy 1-0.
¡Vamos, Beder! Aprendimos que no hay que meterse con el conserje. Profe, fui al baño y el conserje Roberto Balati me mostró la verga. Sí. Ey, anda haciendo eso el conserje. No tiene que ir solo al baño. Es verdad. Y te gustó, pendejo puto. Mira, ¡no! Tenemos Sonic y Sonic. Este era el fanático de Sonic, que después grabó un video desde su habitación. Es igual a Sonic. ¿No conoces a Sonic? No es... No. Es igual al gordo Sonic. Que hay que tener cuidado con Baldo. No. Aprendimos sobre el hambre de Argentina. Pero chupate la pija, chileno retrasado, la concha bien de tu madre. Pelotubito de mierda. Lo que hace el hambre. ¿Eh? ¿Qué hambre? Tengo una panza de 2 metros, qué hambre. Ese loco de celda compró una casa de mi mamá. Mi mamá va a estar orgullosa. Y nada, después va a ripear y llévate de esa casa. También quedó. ¡No, no! Ah, vos sos un retrasado, boludo. Por 2 centímetros de mierda, boludo. Me eché la pelota, amigo. ¡Cerra el orto, pelotudo! ¡Cerra bien el orto! ¡Cerra bien el orto! ¡Me estás cargando! 2 centímetros es una banda, pelotudo. Mirate el pene, boludo. Bueno, sí. Es una banda. Y bueno. Pero eso es proporcional, amigo, la concha de tu madre. ¿A qué? Proporcional. Es un jueguito, boludo. 2 centímetros en este jueguito de mierda no es nada, boludo. En el pene, bueno, sí, pero acá no. Bueno, sí. Por a poco, en abril pasaron muchas cosas random. ¿Saben qué estoy para hacer hoy? Casi. Hoy te pasa. Oye, tipo, empezaba limón, era una concha, le no se entendían. Gaspi cantó canciones raras. No, qué linda Nati J. La quiero ver en bolas. No. Había quedado Qué bien. Mira. Mira, amigo, había quedado mermelada. Mermelada en el teclado que quedó. Algunos mostraron cosas. Se las voy a mostrar. Ustedes me van a decir si es ancha y larga. Bueno. ¿Ah? El lag en stream llegó a un nuevo nivel. En un momento bastante bueno, la verdad no voy a mentir. Y a veces, a ver cómo se siente ese cañón de escape. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Ahí? ¿Me escucha mejor? No, dígame. Cualquiera. J, K, L. Y a algunos directamente no se les entiende nada. Hay una frase que siempre me quedó en el video del testazo. Y siempre lo... Paren que me apareció una cucaracha acá en el teclado. La oportunidad le digo es otro en la teta. Mi renta sigue. Voy a abrir la ventana. En abril también muchos se llevaron grandes sustos. No. Ahora abro la ventana. ¡Ay, amigo! Abro la ventana y me parece una araña, dos peces lagarto. Sube por la escotilla, me dice. Es el campo esto. No quiero mirar esto. ¡Me quedo parido! No, podemos saltear esta parte de sustos. Tuvimos coincidencias y timings increíbles. ¿Viste que se puede ganar un eco? ¿Es que se puede ganar un eco? Alexa, dime un número del 1 al 50. Aquí tienes un número entre 1 y 50. El 13. Oh, 13. 13. Oh. Le corta ahí el stream, lo que sea. Oh, y por supuesto, vimos muchos tilteos. No, mi PC estaba muriendo. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¿Qué haces, estupidito mental? ¡La concha de tu hermana! ¡Dale! ¡No! ¡Ey! ¡No, Dios! ¡Ay, no! ¡Mira lo que quedó! ¡Cómo sabés que ve! Todavía no te suscribiste. Sos boludo. Te picó un boludo de chico. Seguime en Instagram, en Twitter y unite al canal de Discord para enviar los mejores clips de cada mes y formar parte de Pepax. Nos vemos la próxima. Está frío. Está frío.